¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Super Running aquí en Levante Televisión, como siempre, con toda la actualidad del mundo runner, en una semana además eh, especial, porque estamos ya a escasos días de que llegue este próximo domingo una de las grandes citas marcadas en el calendario runner aquí en Valencia, con esa nueva edición del medio maratón. Cerca de 22.000 corredores tomarán la salida. El próximo domingo, desde las 8 y 25, desde esta avenida del Setarongers, para recorrer estas calles de Valencia en una prueba que además espera de nuevo batir grandes registros, ya no solo de participación, sino también de marcas. En el programa de esta semana, vamos a dar, por un lado, consejos sobre cómo afrontar de la mejor manera posible esta carrera y también, además, conoceremos, después lo verán en el programa con los arquitectos, con los diseñadores del circuito, todos los entresijos de ese recorrido de algo más de 21 kilómetros que, insisto, transcurrirá por Valencia el próximo domingo. Así que, sin más dilación, espera, vamos ya con el primer invitado en el programa de hoy. Es, además, eh, nuestro amigo Joseca, Epic and Legend, como así se le conoce, eh, un entrenador, además, cualificado y que nos va a ayudar, yo creo que, para afrontar ...tanto para el nivel avanzado como aquel principiante... ...pues de la mejor manera está esta, esta importante prueba... ...¿qué tal José, que muy buenas y bienvenido? Gracias forma y, y nada... ...con ganas de contaros los entresijos <laughs> de, ...del rendimiento en la media maratón. Porque bueno, llega un gran día y sobre todo... Con, ...para muchas corredoras y corredores... ...que por ejemplo tú has podido trabajar in situ... ...durante estas semanas... ...pues llega uno de los momentos importantes del año ¿no? Sí, al final el medio maratón es uno de esos días marcados en... En Valencia y en todos los grupos de de entrenamiento y bueno, es una fecha tanto para para buscar mejores marcas personales como para toda esa gente que busca en rendir en el maratón, pues un poco pues el testear qué tal está yendo la preparación y, y ir afinando y y haciendo las cosas bien. Porque además, bueno, se acabaron las vacaciones. Además, recuerdo, eh, después lo comentaremos, pero en la cena de bienvenida de temporada de los amigos de, de Velas Maratón, eh, decía: se acabó ya las vacaciones, eh. enseguida ya hay que ponerse el mono de faena, ¿no? Exacto, al final, este tipo de pruebas son pruebas que hay que prepararlas con antelación. Y bueno, pues el que lleva el trabajo previo de, de estar trabajando en verano, pues eh, lo lleva ya adelantado, pero bueno, el, se acaba el verano y sí o sí hay que ponerse con estos objetivos porque son los típicos objetivos que no te los puedes preparar a un mes vista, sino que te los tienes que preparar a tres, y, y bueno, pues al final el, el ser capaces de, de llevar una preparación y enfocarla hacia, hacia lo que toca, pues acaba marcando la diferencia entre llegar bien a meta o. O no llegar o no conseguir los objetivos. Eh, José, que me imagino que esta pregunta eh, va en función también del nivel de cada uno o del objetivo que se haya fijado, pero eh, es la que se hace en muchos, ¿no? ¿A qué intensidad debo correr? Eh, debo, en este caso, eh, competir en el medio maratón. Pues yo Juan me diferenciaría entre dos niveles: el nivel más amateur y que busca eh, pues ser finisher y el nivel más avanzado a partir de la hora y media de de prueba final, bueno, de tiempo final, que sería correr aproximadamente a 4.15 el kilómetro, que esto sería ya el nivel medio avanzado. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos que diferenciar entre estos dos niveles porque eh, el, el nivel a partir de 4 de 4, 15, sí. de hora y media final en meta, es un nivel que, que va a tener eh, unos requerimientos energéticos diferentes a los de claro. a los, los niveles más amateur. Ajá. Para que te hagas una idea, el nivel más amateur va a, tener, va, va a intentar rendir, eh, su rendimiento óptimo estaría entre el 60 y el 70% de su velocidad aeróbica máxima. Y si queremos ir a por marca, pues tenemos que buscar más el 80, 80 y poco por cien de, de esta velocidad aeróbica máxima. ¿Se puede hacer o afrontar esta carrera, Joseca? Te pregunto, ¿eh? de manera progresiva, ir de menos a más. El medio maratón es una prueba que se puede afrontar de diferentes pacing que se dice. Sí. Eh, lo que pasa es que está demostrado que, que la, la mejor estrategia es saber cuál es tu ritmo. Claro, pues, sea, no. Eso es del 80 y poco por cien. Si vas a por mejor marca personal de tu velocidad aeróbica máxima, y desde el principio afrontar pues ser eso. más regular eso, digamos, es ¿no? un ritmo regular y, que, y que, pues eso, que te permita ir a por tu mejor marca personal. Que el, la velocidad aeróbica máxima es más concreta, pero bueno, si vamos a algo más común al resto de personas que, que se pueden hacer una idea propia. Sería por percepción de esfuerzo. La percepción claro. de esfuerzo de una persona amateur pues estaría en rondo a, eh, rondando el 13, el 14 sobre 20 sí. y para una persona que, que está más avanzada o que, por pues lo dicho, va a bajar de la hora y media, pues ya sería más sobre el 15, 16 sobre, sobre 20. Lógicamente todo esto comporta un desgaste, ¿eh? gastamos nuestro combustible ¿no? para que la gente de manera coloquial lo pueda entender y llega la gran duda, ¿no? eh, tenemos que ponerle gasolina a nuestro, a nuestro cuerpo. Te pregunto lógicamente por el tema de los geles o algún otro tipo de producto. Mm. Yo no sé qué recomendarías exactamente de cara a, a poder afrontar con garantías la, la mm. prueba pues yo volvería a diferenciar sobre, sobre el nivel amateur, sobre la, la hora y media va a hacer de diferencia. Un poco la frontera. Exacto, ¿no? exacto. La, las personas que van a bajar de hora y media no es tan necesario tomar geles, sí que recomiendo que en caso de que se vaya a optar por esa, por esa ingesta de geles... Se, puede, se haga o, previo a la salida, eh, intentar tomarlo lo más próximo a la salida pues para tener ese empuje de, de hidratos de carbono ¿no? ¿no? Uh -huh. al, al poco de, 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 de correr, de, de, por así ya, decirlo, sí, sí, sí. y eh, uno, un gel aproximadamente a los 8-9 pues que nos haría efectos sobre el 16-17 y, y pues geles de, de asimilación rápida. Ajá. En, en caso de, de los más amateurs, eh, pues eso sería la misma idea. Lo que pasa que en este caso sí que llegarían a, a partir de la hora y media sí que, sí que es un factor más determinante porque los depósitos de glucógeno sí que sí que se llegan a agotar. Es decir, no. de hora y media hacia abajo. De, de hora y media hacia mejor marca, pues eh, el tema del glucógeno muscular pues, sería, no sería un determinante de rendimiento tan importante, pero a partir de la hora y media, todas las personas que vayan a correr pues, eh, por encima de la hora y media sí que deberían de tomar gel, pues eso casi, casi imprescindible porque sí que van a tener ese desgaste de, de glucógeno y, y bueno, va a ser un determinante de rendimiento. Y como siempre decimos, además, eh, sin experimentos, eh, que además prueben geles que ya han tomado cuando Exacto. han entrenado, que ese día nadie estrene nada porque a lo mejor el efecto es, es nocivo. Exacto, eh. Juanma, estamos hablando del tema de los geles, pero tenemos que tener en cuenta que los, los depósitos de glucógeno se tienen que rellenar, por así decirlo. Antes. Eh, previo a la media. Que claro. nadie haga experimentos ese día y, y bueno, pues es todo. Eh con cosas que hayas probado durante durante tus entrenes, nada de experimentos el día de de la carrera, claro. Eh hablamos siempre del muro, que en este caso eh, se refleja sobre todo en el maratón, a partir del 30, 32, mm. 33, cada uno lo seguro que lo ha podido experimentar en alguna de estas fases. Existe esta este muro en el medio. Pues mira, justo esto hace referencia a lo que, estaba, a lo que estábamos comentando. El muro eh, suele ser el momento en el cual eh, nuestro, de, nuestro glucógeno se agota y empieza nuestro cuerpo a tirar casi todo de, de grasas. En el caso de la media maratón, como, como nuestro glucógeno muscular no se llega a agotar del todo, pues no, es, no existiría este, este nivel de muro, por así decirlo. So, lo que sí que hay que tener en cuenta es que, eh, tanto en la maratón como en la media maratón, eh, no solo se consume glucosa o solo se consume grasas, se, se va consumiendo eh, de, de las dos a la vez. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando en la media maratón eh, tu ritmo es más fuerte, pues tu cuerpo está tirando más de, de glucosa y en la, y en la maratón está, tu cuerpo está tirando más de lípidos y de grasas, porque tu, 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 tu ritmo es más, uh -huh. más lento. Uh -huh cuando como la, media, con la, como la maratón es más larga, al final los depósitos de glucosa, de glucosa se agotan y es cuando nos estampamos contra, contra el muro. Contra ese famoso Eso muro, es. esa pared eh, que, que luego nos, nos penaliza. Eh, sabes que muchos corredores utilizan este medio pensando también en la cita del maratón que será el, el 3 de, de diciembre. Aquel que vaya a hacer el maratón debe afrontar este medio con el freno de mano ¿Le va a penalizar el ir, por ejemplo, a, a fuego? O, o, por el contrario, todavía hay semanas para recuperar. Todavía hay tiempo para, pues, para ir afinando los ritmos. Y yo creo que la media maratón es una muy buena toma de contacto pues, para ver si esa preparación que estás llevando eh, hasta el momento pues está yendo bien, está yendo mal, y sobre todo, pues, para ya empezar a definir el ritmo objetivo del maratón. Porque como te comentaba, Juanma. En maratón lo ideal es plantear eh, un ritmo continuo y bueno pues el, el medio maratón puede ser un buen momento para ir definiendo ese ritmo continuo. Uh -huh. Y ya para ir para acabando Joseca precisamente hablamos de la recuperación no clave para precisamente seguir entrenando después pensando muchos en ese maratón no. Claro al final eh, tenemos que tener en cuenta que la recuperación va a ser fundamental si queremos seguir eh, con la preparación. Eh, lo que tenemos que hacer es plantear eh, tanto una semana previa a la media maratón como una semana eh, posterior a la, a la media maratón, pues, eh, con un nivel de cargas de entrenamiento bastante controlado, pues, que nos permita eso. Así, tanto afrontar la media maratón con, con las piernas frescas como eh, ser capaces de asimilar ese, esa carga de entrenamiento o estímulo que le hemos dado con la media maratón y, y bueno, pues, el ser capaces de asimilarlo. Para esto, dormir bien, hidratarse muy bien y pues empezar a nada más acabar el maratón ya con el tema de de hidratos de carbono y demás y a partir de de los de los dos días, tres días pues la ingesta de de proteínas en en masa por así decirlo. Uh -huh. Bueno, pues para acabar, Joseca, eh, un abrazo por cierto a los amigos de Velas Maratón, ¿verdad? Que sé que trabajan contigo durante todo el año. Muchas miedas tuyas van a estar puestas ahí en su rendimiento, ¿verdad? El domingo. Sí, ¿eh? al final, el grupo de Velas Maratón, pues son multitud de, de, de corredores que se esfuerzan sí. en conseguir sus marcas. Y luego también, pues va a haber un punto de animación que va a ser espectacular. Como, como siempre. Como siempre. Y bueno, siempre marcan la diferencia <laughs> en este aspecto y bueno correrán la media y luego también tendrán una fiesta, así que... <laughs> Esto no... Que esa tarde del domingo uno se la puede sí, permitir, sí, sí. ¿eh? Uno, se la, uno se la gana cuando cruza la, la línea de, de meta. Un abrazo, claro que sí, un saludo a los amigos de, de Velas Maratón. Pues, Joseca, que ha sido un placer, como siempre, que nos hayas acompañado, que nos hayas, además, yo creo que asesorado también. Y si te parece, de cara al Maratón Valencia, eh, apúntate en la agenda y te vendrás también por aquí a darnos algún consejillo. Venga, perfecto, me lo apunto. Venga, hasta la próxima, gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Joseca, ¿eh? qué Leyen leye hoy ¿no? nuestro primer gran protagonista en el Super Running. Hablando de todo lo que va a rodear ese medio maratón y de la manera que se puede afrontar de la mejor manera posible. Vamos a continuar con más cosas y en este caso lo hacemos con nuestro experto en salud integrativa, con Alejandro Sam, desde su clínica, desde su centro en Alberic. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juanma, hola amigos de Super Running y hoy vengo a hablaros de nuestro fantástico máster en psiconeuroinmunología o, más fácil para decirlo, PNI. Eh, ya sabéis que somos muy conocidos en, en este aspecto, somos referentes en la comunidad valenciana en la aplicación de la PNI en nuestros tra tratamientos de fisioterapia o de salud de precisión. Entonces, nuestro máster, que ya será eh, nuestra cuarta edición, empezará en octubre de este año 2023 y, sobre todo, va dirigido a profesionales sanitarios como puedan ser fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos, también licenciados en la actividad física y deporte, pero también hay un segundo grupo de interesados y es que los enfermos crónicos o gente eh, que tiene en su propia familia enfer eh, enfermedad crónica quiere entender verdaderamente los orígenes de las enfermedades como puede ser la depresión, fibromialgia, cualquier enfermedad autoinmune como puede ser la artritis, el Crohn, la, la colitis ulcerativa, la tiroiditis de Hashimoto, eh, psoriasis, dermatitis, todo lo que tiene que ver con el estreñimiento, insomnio, dolor crónico, cualquiera de las enfermedades que más vemos habitualmente en la consulta, pues cualquiera de vosotros que os interesen estes, estos temas podéis cursar nuestro máster. Evidentemente, eh, para los profesionales sanitarios universitarios, eh, tendrá categoría de máster, será un tipo de formación, para eh, alumnos no sanitarios eh, tendrán otro tipo de titulación. Aún así, el máster es de la misma calidad, nos formamos todos juntitos y es un máster de dos años que te cambia la vida. ¿Qué hacemos durante estos dos años? Eh, realmente se reparten siete seminarios por año eh, de fin de semana, el formato es online. Pero presencial en el sentido que te conectas cada fin de semana con todo el grupo de alumnos, 20, 30, 40 eh, por curso. Es de ámbito nacional. Healthy Institute son los encargados de esta formación donde todo nuestro equipo de Clínica Alejandro Sanz se ha formado desde hace ya años y seguimos eh, actualizándonos con ellos, eh, ya que es nuestra academia escogida para poner nuestro sello de calidad. ¿Por qué cursar con Health Institute? Porque sus profesionales, eh, los, nuestros profesores son unos impresionantes profesionales con una experiencia clínica enorme, tanto a nivel de nutrición, fisioterapia, actividad física, pediatría, fertilidad, todos los ámbitos tienen sus propios especialistas que serán los que nos impartan eh, la formación. Los seminarios abarcan todo lo que tiene que ver con la PNI. Como sabéis, la PNI es una ciencia que engloba todas las partes de la medicina, desde el sistema emocional físico, sistema inmunológico, sistema hormonal, ambiente, estilo de vida, eh, todo lo que tiene que ver con suplementación, nutrición, actividad física y cómo todo esto afecta al sistema inmunológico, al sistema endocrino u hormonal y cómo al final el estrés, nuestro estilo de vida, tratamientos eh, que no nos van bien, alargados en el tiempo, diagnósticos fallidos. Eh, demasiada toxicidad en, en el día a día puede acabar generando las enfermedades más típicas como el hinchazón en la tripa, el dolor de en cualquier parte del cuerpo, la cadera, la migraña, el vértigo, todo lo que cada día vemos en nuestra consulta. Así que os aconsejamos este magnífico máster de dos años. Como os digo, siete seminarios el primer año, siete seminarios el segundo año, y podéis encontrar. Toda esta información en nuestra página web. Así que simplemente entráis en alejandrosaludintegrativa.com, en el apartado de formación tenéis todo detallado. Podréis ver los diferentes seminarios en cada año, pues desde el emocional, sistema inmunológico, digestivo, sistema respiratorio, actividad física, todo lo que tiene que ver con autoinmunidad, inflamación crónica de bajo grado, permeabilidad intestinal, endotoxemia, traslocación bacterial. Eh, todo lo que tiene que ver con el estrés crónico, el eje HPA, el sistema RAS, bueno, cositas que aquellos entendidos ya, ya sabéis por dónde voy, y aquellos que aún no habéis contactado con la PNI, podéis encontrar mucha información sobre ella en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, página web, nuestro canal de Facebook de, um, de YouTube. Donde hablo constantemente de cómo la PNI ayuda a nuestros tratamientos en la clínica diaria a conseguir magníficos resultados prácticamente en cualquiera de las enfermedades crónicas que más vemos en la actualidad. Ya te digo que desde el dolor, la fatiga, hasta el no poder dormir, el no poder hacer de vientre de manera habitual o natural, o hacer de vientre mal, o estar obeso, o no rendir en el deporte, que es lo que más nos interesa, por ejemplo, que en el programa de Super Running. También nos da herramientas para el rendimiento deportivo y para tener una buena relación emocional con este deporte, ya que aquellos que nos relacionamos bien con este deporte con los años somos más fuertes, aquellos que no lo llevan bien los vemos destruirse temporada a temporada. Así que elige bando y mejor tener muchísima información, porque la información es salud y la ignorancia, la enfermedad. Os animo, como os digo, a revisar nuestras redes para... Eh, tener toda la información. A esa formación con Health Institute empezamos en octubre de 2023 en esta magnífica formación máster de dos años. Así que os esperamos y eh, cualquier eh, duda que tengáis nos podéis consultar en el número de la clínica o en cualquiera de las fuentes de contacto que os eh, contactaremos rápidamente para daros toda la información. Venga, hasta pronto, me despido con esto. Y vamos con más cosas en el Super Running. Vamos a hablar ahora de nuestros amigos de Animal Sports Wolf. ...esa joven empresa dedicada al mundo del deporte, del textil... ...y que ha presentado su nueva gama de calcetines y de camisetas... ...hoy vamos a hablar de sus calcetines técnicos Fox... ...que además se pueden combinar precisamente con la camiseta... ...y la jite van... ...además se pueden hacer para todo tipo de actividades... ...este par de calcetines de media caña está diseñado... ...para aportar la mayor comodidad en la práctica deportiva... ...al ser estas suaves, antiampollas y también anti sudor ...gracias a sus tejidos de alta calidad... Su construcción con cuatro zonas y cuatro tipos diferentes de hilado aportan la máxima sujeción y adaptabilidad sin presión en diferentes zonas del pie y la caña y con una buena amortiguación de la pisada en la parte anterior de la suela del pie. Además, la mezcla de componentes de este calcetín lo convierten en una pieza de alta resistencia que te podrá acompañar durante muchos eh, kilómetros. Están equipados con el tejido Soft Air y presentan características principales como la suavidad, transmitiendo un tacto natural y sedoso a la piel con una gran elasticidad, lo que garantiza libertad de movimientos y una gran adaptabilidad al pie. Tienen también una gran capacidad para evacuar la humedad al exterior y facilitar el secado, incluso en las condiciones más extremas, y sus fibras actúan como intercambiador térmico en condiciones de calor o alto rendimiento físico. Además también estos calcetines evitan la proliferación de bacterias, lo que les hace ideales para la práctica de deportes de intensidad, ya que previene la aparición de hongos y también de la famosa dolencia al pie de atleta. Es un calcetín diseñado y fabricado 100% en España, y además, si lo adquieren a través de su página web, Animal Sports Walls, un 3% del precio de esta compra va destinado a apoyar a entidades que mejoran nuestro entorno animal y natural. Y precisamente, volvemos a hablar de ese medio maratón Valencia, de ese circuito, de ese recorrido, que además presenta alguna novedad respecto a la edición del año pasado. Y tenemos aquí, como es también habitual, pues a los arquitectos, ideólogos, ese equipo de circuitos de la Sociedad Deportiva Correcaminos. No están todos, porque eh, una de sus eh, representantes, como es Blanca Iribas, no ha podido hoy acompañarnos, pero sí contamos con nuestro amigo Ricardo Iñiguez y con Chimo Navarro, de ese equipo de circuitos de la Sociedad Deportiva Correcaminos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas. Muy bienvenido. buenas, ¿qué tal? Muy bien. Chimo, ¿qué tal? Buoma. Muy buenas, bueno, bienvenido. Muy buenas. Otro año por aquí, ¿eh? ya tenemos ahí ese medio maratón. Sí, ya, ya es costumbre, ya tenemos el medio <laughs> maratón y dentro de nada maratón. <laughs> Chimo, recordábamos a Blanca también porque me decías, este equipo es un equipo al completo siempre, Som ¿verdad? Somos tres, uh -huh. siempre tres, para arriba, para abajo, para repartir todas las tareas, todo. Ajá. Bueno, eh, Ricardo, circuito que, como decíamos, presenta algún ligero cambio respecto al año pasado, ¿verdad? Sí, sí, realmente, la verdad es que hay un ligero, importante cambio. Eh, ya en la salida nos vamos hacia, hacia Alboraya, uh -huh. ¿vale? Para retomar la avenida Alfauir. Y, y, y la meta está al contrario, ¿eh? en, en Talonchers, en la zona del más allá del tanatorio, ¿vale? mm. y hay novedades, claro que hay novedades por culpa de, de las obras, claro. nosotros quisiéramos, eh, Chimo, quisiéramos un, un circuito para toda la vida, pero es que la ciudad se transforma continuamente, en claro. este caso la, la estación del Gabañal que nos ha hecho eh, cambiar pues, un trazado, ¿vale? pero bueno, en, a fin de cuentas el, el trazado eh, va a ser igual de rápido, Sí. ¿Eh? ya lo hemos pensado para que sea así y los corredores van a disfrutar con, con esas calles nuestras Mucho trasiego Chimo por estos cambios que decía Ricardo, factores que uno no puede controlar como son las, las obras que, que se acometen en la ciudad Sí, la ciudad está viva está muy viva, estamos en continuo eh, modificación de, de calles de trayectorias y tal y entonces eh, pues tenemos que adaptarnos a, a lo que da la ciudad la ciudad es del tamaño que, que tenemos y cada, cada vez crecemos más y entonces es complicado, pero bueno, nos adaptamos, estudiamos y creo que lo hemos conseguido otra vez. Bueno, al final hablamos, eh, como además yo creo que Valencia es sinónimo de ser una, una ciudad eh, donde se corre y mucho gracias a su recorrido que lo ayuda también y mucho, ¿no? Gracias a su recorrido y ya la gente que tenemos ayudando, voluntarios y demás. Y aparte, de, yo voy a decir, de la, de la historia, somos mm, correcaminos en sí, siempre hemos sido muy meticulosos uh -huh. en el recorrido, con todos los detalles, lo seguimos siendo y lo hemos ido ampliando día a día, o sea que por ese aspecto el corredor va a estar tranquilo, va a estar contento en nuestras calles. Controlado me imagino mucho el tema de los giros, de las curvas, que recuerdo siempre que me decís que lo tenéis ahí contado para evitar los mínimos giros posibles. ¿no? Sí, intentamos siempre, eh, si hay un giro, pues que sea una rotonda amplia, una rotonda amplia no te frena, o un giro amortiguado, que no sea un giro de 90 grados, claro. eso eh, no tenemos este, en este momento ninguno. La verdad es que no he contado los giros, Yo ya he dejado de contar giros. E intentamos mejorar, coger las vías lo más amplias posibles, claro. porque hay mucha gente, el flujo es, es enorme, y entonces lo que buscamos es un mínimo de carriles y, y que pueda discurrir bien la carrera y el corredor se sienta cómodo. Antes de iniciar la entrevista, en los prolegómenos hablábamos de las condiciones climatológicas, que ahí es algo que nadie puede controlar, ¿eh? Eh, pero bueno, tratando también de proteger este circuito del, del viento, ¿no? que puede ser el principal enemigo, incluso diría más que la lluvia, ¿no? en, una, en una carrera de esta envergadura, ¿no? Sí, aparte de, de la posible humedad y cuando llueve bueno, nada. Claro. Nada, nada. Es que eso ya se si el, controla. El, el, es... el viento es un factor que es muy importante de cara a, a los buenos tiempos que van a hacer los corredores. Uh -huh. ¿Vale? en, en principio del kilómetro vamos hacia hacia ahora ya no se prevé demasiado viento. Uh -huh. Yo pienso que no. Y vamos vamos a ilusionarnos en que tengamos un buen día. Claro que sí. ¿eh? <laughs> que es lo más importante. Y que no nos preocupemos por, por nada más que por nuestras piernas. Eso que está vayan bien, bien. Eso está bien. Y además, bueno, sin olvidar eh, que además eh, este circuito exporta la imagen de la capital, ¿no? de Valencia, hacia, hacia el exterior, y de ahí que recorra eh, calles muy emblemáticas de, de, de Valencia, ¿verdad? Sí, exactamente, cogemos... O sea, además de que pasamos por torres de Cuarte, torres de Serranos, hacemos la circunvalación de, del lo que era antigua Línea 5 del, sí, del autobús, del autobús. Eh, luego cogemos la, calle, la Plaz, calle de la Paz, que es muy emblemática, con la torre de Santa Catalina al fondo, Luego cogemos también la zona de Poeta Querol, Marqués de Dos Aguas, con su palacio, plaza Ayuntamiento. Pasamos de frente por la estación del Norte, es decir, cogemos una serie de, de, de la parte histórica de Valencia, casi lo más importante, y luego vamos a la Ciudad de las Ciencias, que también pasamos jun, junto a ella. Y todo ella más enmarcado en esa eh, zona de Tarongers, que ya parece que se perpetúa, ¿no? Como la zona de salida y meta de estos últimos años, ¿no? Sí, así es, digamos, el embrión, de, el embrión de la, del recorrido siempre es eso, Blasco Ibáñez, Alameda, Talonchers, siempre nos centramos ahí en todas las carreras, eh, realmente. Y bien, pues, <laughs> eh, eh, aparte de, de la zona turística, sí. yo estaba pensando en ya sabes, que nada más entrar... Claro, ves la huerta de la pues, allá a la derecha y, y, ya tenemos algo más. ¿eh? Sí, claro, claro. Dado, es una, una foto adiciente ¿no? de, claro. de, de, ver, de ver ahora la huerta que está sí, sí. perfectamente a la vista. Eh, para ir acabando, eh, Chimo, ¿algún consejo para ese corredor que a lo mejor no conozca el circuito? Pues ten aquí, aquí puedes... Mesura un poquito porque es un poquito más complicado o, o déjate llevar. No sé qué le podríamos decir. Primero que disfruten del día y de la carrera. Que se atengan a su, equi a su preparación. O sea, porque muchas veces nos pasa que cuando son las primeras veces, la oleada te lleva y entonces, emoción, si te ¿no? sacan de ritmo en los dos o tres primeros kilómetros, luego tú que también eres corredor, cuesta mucho de, de incorporarte. Claro. Más vale que ir con la cabeza y en el kilómetro 15, por ejemplo, lo que te diga tu cuerpo. Si te dice. Aguanta, aguantas. Si te dice ahora puedes apretar, Dale fuego, ¿no? disfruta que te queda ya muy poco. Claro, claro que sí. Luego además con esa animación, eh, que como sabéis es espectacular en Valencia, eh, para que el que está dentro de la carrera sienta el impulso de todos los que, los que están fuera. Vosotros tendréis trabajo ese día, ¿no? Ahí controlando todo, ¿no? Bueno, no eh, sé quién iba de los dos. Nuestro trabajo ya está realizado. Después tenemos nuestro trabajo... Eh, el día de... El día de la prueba en la que yo, por ejemplo, hago de edición de carrera con sí. los chicos, Blanca irá con las chicas, con nuestro crono, y Chimo irá delante de una supervisión última hora, eh, pues 15 minutos antes. Bueno, y la estructura, la estructura en sí. De, de la organización ya está pensada por sectores, por claro. O sea que hay mucha gente implicada, claro. además de la policía local de Valencia. de, también, la también. de la... Y es el trabajo la... también de los voluntarios, ¿eh? que sí, yo creo que sí. hay que destacar, esa labor encomiable también que hacen y que es imprescindible para que la jornada vaya, vaya fantástica. Sí, ya... No, no, que quería decir una cosa, ya algo de, del circuito, sí. que estén tranquilos, que los flujos de carrera son adaptados a los anchos de, de, de las calles. vamos, pretendemos y no y no haber realmente retenciones. Y un consejo que podemos dar es que no invadan las, las aceras, por favor. Claro. No por sí mismo de que eh tengan que cumplir un recorrido unos metros y tal, tal no. Es que puede haber eh, peatones, puede haber claro. patinetes, puede haber eh, bicicletas, cualquier cosa. fuera y lo que queremos es que se encaucen realmente por las calles, claro. no por las aceras. Y además también con esas salidas ¿eh? ubicadas en cajones que yo creo que aseguran ¿eh? que sobre todo adecuada a los ritmos de cada uno, pues la carrera transite, transite mejor. ¿eh? Uh -huh. Pues Ricardo, chimo, que como siempre ha sido un auténtico placer que nos hayáis acompañado. Felicidades por todo ese trabajo que, que habéis hecho y ahora ya solo queda recogerlo este domingo para que esos más de 20.000 corredores pues también puedan eh, correr eh, como toca aquí, aquí en Valencia. Pues muchas gracias y que tenga buena carrera Juanma. Venga, muchas Qué gracias, bien, bien. yo lo contaré. <laughs> Un abrazo a los dos. Gracias ya por gracias. venir. Hasta, hasta la luego. próxima. Pues con eh, Ricardo y con Chimo de ese equipo de circuitos de la Sociedad Deportiva Correcaminos Corre nos marchamos. Lo hacemos como siempre con la Agenda Runner de la Fundación Deportiva Municipal. Nada más. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Adiós. de Valencia y Fundación Deportiva Municipal de Valencia. La Societat Esportiva Correcaminos organitza la 32 Mitja Marató València. La carrera serà el diumenge i l'eixida i meta de la prova es manté a l'Avinguda de Tarongers, però els corredors, ordenats en boxes i sisonades segons les seues marques, iniciaran el camí cap a la meta a les 8 i 25 hores, en sentit contrari a l'any passat, és a dir, en direcció al Boulevard Nord. La Mitja Marató València és la més ràpida del món i l'única que actualment posseix el rècord del món masculí i femení de la mateixa distància. Per enguany, la mitja marató València ha fixat un límit de 22.000 places. Des del divendres a les 9 del matí estarà oberta la Fira del Corredor en el pavelló 5 de Fira València. L'entitat solidària triada enguany és Amics de la gent major. Espai patrocinat per Ajuntament de València i Fundació Deportiva Municipal de València.